Muy buenos días. Los textos que nos acompañarán en este día para la liturgia de este nuevo domingo de Pascua son los siguientes. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, el Salmo 144. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis en el capítulo 21 y el Santo Evangelio tomado de San Juan, capítulo 13. En este domingo se destacan dos fechas muy importantes. La primera, la de San Isidro Labrador. Él es el patrono de los campesinos, él es el patrono de todos los trabajadores del campo. A él se apegan los campesinos para pedir el agua, para pedir protección y bendición para los cultivos. Que ojalá este nuevo temporal que vamos a empezar de agua sea bendecido por San Isidro y nos conceda esa gracia de que los cultivos den lo que el campesino espera, desea y necesita. Una bendición también para todos los trabajadores del campo. En segundo lugar, tenemos otra gran celebración. Hoy recordamos a todas y cada una de aquellas personas que han optado por la educación, por los maestros, por aquellas personas a las cuales les debemos un agradecimiento inmenso porque por ellos aprendimos a leer, aprendimos a escribir. Por ellos somos lo que somos hoy, porque ellos fueron los que nos iniciaron en el camino de las letras, en la formación, en la educación, para que hoy seamos ciudadanos de bien en esta sociedad. Esas dos fechas son las especiales en este que nos acompañan también en este domingo. Y ya entrando en materia con respecto a la parte espiritual, destaca también hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Destaca el mandamiento que hoy nos hace Cristo: amarnos, amarnos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hoy Cristo nos está recordando que nosotros, los seres humanos, hombre y mujer, hemos nacido para amar, hemos nacido del amor, que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad para amar y ser amados. Y ante este panorama tan triste que se refleja en la sociedad, ante tantos divorcios, tantas separaciones, tantas relaciones violentas, tanta situación tan compleja, creo que no nos deja otra conclusión que definitivamente a nosotros los seres humanos se nos ha olvidado cuál es la razón y la finalidad de venir a esta vida, de venir a este mundo. Amar, a llenarlo de amor. Por eso la invitación que nos hace hoy el Santo Evangelio a través de Cristo es sencillamente eso: mujer, hombre, si usted ya no es amado por la persona que un día eligió, ámese a sí mismo. No le dañe la vida al otro, no le perturbe la vida al otro. Ábrale camino, ábrase camino usted también, pero ámese, porque esa es la dignidad más grande del hombre. Y esa dignidad, ¿en qué consiste? En ser imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor. Y Dios nos ha demostrado que se puede amar hasta el extremo, como Él lo hizo entregando a su Hijo en la cruz. Este día, sentémonos a reflexionar por qué en vez de amar destruimos, por qué en vez de amar lastimamos, por qué en vez de hacernos felices, de sentirnos bien, muchos arrastramos o arrastran una vida de infelicidad, de desgracia, de tragedia, de amargura. La invitación de este día es: pongámonos la mano en el pecho y recordemos, ahí está el depósito donde Cristo guardó lo más grande para nosotros los seres humanos, el amor. Dignifiquémoslo. El amor es sagrado, y es sagrado ¿por qué? Porque la iniciativa de amar la tomó Dios. Por eso el amor hay que respetarlo. Por eso a la persona que se ama se debe valorar, respetar, consentir, hacerla feliz. Por eso, hermanos, hoy el Santo Evangelio a través de San Juan nos recuerda: usted y yo nacimos para amar, no para matar.
no para hacer desgraciada a una persona, sino para hacerla feliz. Es mucho lo que tendríamos que reflexionar hoy con respecto a este mandamiento divino, pero les dejo simplemente esta tarea. Recuerde, no nacimos para ser infelices, no nacimos para ser desgraciados, nacimos para ser inmensamente felices porque tenemos la esencia de la felicidad, que es el amor. Y vuelvo a repetir, si la persona que usted un día eligió para ser su compañero o su compañera no respondió, no cubrió las expectativas, dele camino, déjelo caminar, déjelo avanzar, pero sea feliz usted y deje que el otro sea feliz. Si ya los dos no pudieron dar ese punto medio, es mejor decir adiós sin que se lastime, sin que se cause daño, porque a eso no vinimos. A este mundo vinimos para vivir bien, para estar bien. Y ese, el secreto, el misterio de la felicidad está en eso, en amar y ser amados. Que Dios nos acompañe, que Dios nos asista y nos conceda su gracia para que en este día tomemos en serio, revisemos, retomemos esto. Es que Dios, cuando me pide que ame, es porque sabe que puedo y que soy capaz. Feliz domingo para todos.